En este video vamos a hacer el último del proyecto este de Papá Noel o Santa Claus, donde haremos el gorrito y con eso ya tendremos concluido el Santa Claus. Y déjenme comentarles que estoy haciendo a la compañera de Santa Claus, a la señora Claus. Vamos a hacerla, a ver qué tal queda. Nada más que ya pues está muy cerca la Navidad, pues la pueden hacer y guardarla para el año que entra, o como ustedes vean. Pero está quedando, yo la veo muy bonita. Espero que les guste a ustedes también. Y de todas maneras, con este patrón que vieron que es de Paola, ustedes se dan una idea cómo podemos personificar. Aquí está ya el Santa, ustedes han visto cómo lo hemos ido haciendo. Y la abuelita igual va a ser el cuerpo de Paola y podemos hacer el niño y la niña. En este caso el abuelito y la abuelita, pero podemos personificarlas como a ustedes más les gusten, cambiando la ropita de color, etcétera. Aquí esto es para que ustedes vayan perdiendo el miedo al amigurumi y se animen a hacer sus trabajos personalizados, tomando de base cualquiera de las muñecas que tenemos. Ya ven que se pueden adaptar fácil a lo que nosotros tengamos en mente. Ok, amigas, entonces empezamos con el gorro de Papá Noel. Para hacer el gorro, amigas, se lo van a medir, van a hacer cadenas. Yo hice 50 cadenas y se lo van a medir alrededor de su cabecita para que sea la medida y le quede bien. Y aparte lo voy a hacer con un gancho un poquito más grande, de 1.75, y entonces empezamos. Yo le puse 50 cadenas, se lo miden para que no le vaya a quedar muy chico o muy grande. Cerramos en círculo y nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto, en cada cadena, un punto bajo hasta cerrar la vuelta. Así nos vamos, un punto en cada cadena. Ya que tejimos un punto bajo en cada cadena, cerramos con un deslizado y nos vamos a ir tejiendo en rondas. Vamos a tejer todo recto, un punto en cada punto, unos 4 centímetros, 4 centímetros y medio. Los tejemos y se lo vamos midiendo para ver hasta dónde. Amigas, ya que han tejido 4 centímetros todo recto, vamos a empezar con las disminuciones y vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, hacemos una disminución. Y repetimos alrededor de la vuelta, como no son los 48 puntos, les van a quedar 2, tejen un punto en cada punto. Esta sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13 es la de 6 puntos bajos, una disminución. La 14, tejen un punto en cada punto. La vuelta número 15, hacemos 5 puntos bajos. Este es 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, hacemos una disminución y repetimos alrededor de toda la vuelta. La vuelta número 16,
tejeremos un punto en cada punto. En la vuelta número 17 vamos a hacer 4 puntos. Aquí tengo 2, 3, 4. Hacemos una disminución y repetimos alrededor de toda la vuelta. La vuelta 18, 19 y 20 hacemos un punto en cada punto. La vuelta número 21 hacemos un punto, lo marcamos, enseguida otro son 2, enseguida otro son 3 puntos bajos, hacemos una disminución y repetimos alrededor de toda la vuelta. La vuelta 22 y 23 tejemos un punto en cada punto. La vuelta número 24 hacemos un punto, lo marcamos. Enseguida, a ver, es que lo hice mal. No sé si estaba bien. Pensé que me había comido un punto. Hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, son 2, y una disminución. Repetimos alrededor de la vuelta y enseguida la vuelta 25, 26 y 27 hacemos un punto en cada punto. La vuelta número 28, hacemos un punto y una disminución y repetimos alrededor de la vuelta. La vuelta número 29 tejemos un punto en cada punto. La vuelta número 30 hacemos un punto, lo marcamos y nos vamos a ir haciendo puras disminuciones en toda la vuelta. Hasta llegar al final hacemos puras disminuciones. En la vuelta siguiente hacemos un punto en cada punto. La vuelta siguiente hacemos un punto y enseguida 3 disminuciones. La vuelta que sigue hacemos un punto en cada punto y rematamos. Ya que lo rematan, amiga, le ponen un pompón y el cordón alrededor del gorrito y así quedaría listo. Quedaría ya terminado. Y aquí están los dos Santa y muy pronto con la señora Claus. A ver, vamos a acomodarlos. Este fue el que hicimos. Aquí está, amiga, le dan unas puntaditas alrededor para que no se les vaya a caer el gorrito. Y recuerden, la que quiera hacer a la señora Claus, ir haciendo el cuerpo de Paola, excepto las manos. Porque las manos la vamos a vestir, le vamos a poner guantes y quizá cambiemos un poquito. Entonces, pueden ir haciendo el cuerpo de la muñeca Paola. Ok, amigas, bueno, pues espero que estén muy bien, les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo video. Bye.